La de tiempo que hacía que no pasaban coches por aquí. Al grano, mi nieto, venga, que es tiempo oro. ¿Qué pasa? La señora delegada quiere saber qué es lo que ha ocurrido con el señor Carretero. Si yo lo supiera, ¿tú te crees que íbamos a estar tú y yo aquí? Tememos que el señor Carretero haya podido fugarse. Su declaración ha ido bien, pero la causa contra él es consistente. Si decide hablar... Si decide hablar, nos cagamos todos. El problema es que no podemos frenar la investigación más tiempo. La policía está ya a la espera. Pues bien, que frenaron ustedes lo de la casa de los negros, ¿eh? Que parecía aquello una crema. Entonces no se veía ni un poto de policía por allí. La señora delegada me pide que le agradezca muchísimo el esfuerzo que hace usted. Le dice que de nada, que ha sido un placer. Pero la zona no se va a empezar a tocar mientras no sepamos dónde está el señor Carretero. ¿Cómo? Eso no se lo creen ustedes ni harto vino. Ahí se ha invertido muchísimo dinero y eso hay que empezarlo cuanto antes. ¿Te entera o no? Yo solo le transmito lo que a mí me han dicho, señora. Si en una semana... Ni señora ni hostia. A Carretero lo vamos a encontrar nosotros. Ustedes os dedicáis a contar los billetes en la casa y que no aparezca por allí ni un solo policía. Remíteselo también.